Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarket. El día de hoy vamos a hablar sobre peces y vamos a hacer dos videos sobre el tema. El primero va a ser sobre los peces que se pueden tener en el acuario plantado y el segundo video en los peces que se deben tener o los animales que se deben de tener en un acuario plantado para tener un correcto ecosistema en funcionamiento. Entonces vamos a arrancar con el tema de los peces que se pueden tener en el acuario plantado. Cabe resaltar que no les voy a hablar de todos los peces porque lastimosamente estamos en Colombia y nuestra legislación nos prohíbe importar peces. Entonces el acceso a peces que hay alrededor del mundo es muy limitado. Y los que están en el momento entraron de forma no legal o llegaron hace muchísimo tiempo y los empezaron a reproducir acá en cautiverio. Entonces, antes de comenzar con el tema de los peces, hay que tener en cuenta varios aspectos, sobre todo el tamaño del acuario, que ese nos va a definir qué peces podemos tener y qué cantidad de peces vamos a tener. Aparte del tamaño, también el tipo de filtración nos va a decir qué cantidad de peces vamos a tener, que son temas aparte de lo que vamos a hablar, pero para que lo tengan en cuenta, porque conozco personas que tienen un acuario de 30 litros, 40 litros, con una con melanotenias, que son peces que te van a crecer 10, 12 centímetros, entonces no van a estar en el correcto, pues en el tamaño correcto para la especie. Hablando del tema de los peces, voy a comenzar con los tetras, que es una de las familias de peces más grandes que tenemos disponibles acá en el país y bueno, quizás en todo Sudamérica. Y comenzamos con uno de los más conocidos a nivel mundial, que es el tetra cardenal y el tetra neón. El tetra cardenal se caracteriza porque tiene una línea roja muy definida, una línea azul muy definida. Son peces de cardumen, o sea, lo ideal siempre es tenerlos en cardumen, de esa forma van a estar en mejores condiciones, se van a estresar menos, entonces siempre en cardumen. Los neones se caracterizan porque tienen una raya azul muy grande, pero la raya roja no es de todo el recorrido de la parte ventral del cuerpo, también en cardumen. También tenemos los tetras brillantes, que son unos peces dorados. Todos estos peces que les voy a mencionar en este momento es como para que los tengamos en cardumen. Los tetras brillantes, los tetras rojitos o fantasmas rojos, ya no es un pez tan alargado como los neones o los cardenales, un poquitico más grande, pero también es recomendado tenerlo en cardumen. Tenemos los tetras rubí, que quizás es uno de los tetras más pequeños que hay, y hay que tener algo en cuenta, son pequeñitos pero son muy voraces, entonces si tenemos gambas en el acuario posiblemente van a ser quienes se coman las oveas o las crías de las gambas. O sea, son chiquitos pero con una boca gigantesca. Y por esos lados está también un tetra que es el Poecilocharas weismanni. Acá en Colombia le dicen col tetra colibrí o avioncito, no sé cómo le dirán en otros países. Ese tipo come lo que sea, o sea, la boca es gigantesca, se come gambas, crías de otros peces. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de meterlos en nuestro acuario plantado. Más tetras que se puedan meter en el acuario son muchos, los rodóstomos, que es los narices de borracho. Nosotros tenemos acceso a dos variedades de ellos. Se caracterizan por tener una cabeza rojita y la cola amarilla con unos puntos negros y todo el cuerpo plateado. También es un pez de cardumen. Y repito tanto esto es porque si los tenemos en cardumen van a estar más tranquilos en nuestro acuario. Va a haber menos posibilidades de que se nos mueran por estrés. Y es en la forma que están en su medio natural. Entonces, cardumen. Así sea donde en un acuario, un cardumen mínimo de 6 animales. Tenemos ya los tetras un poquitico más grandes, como el tetra emperador, está el emperador palmeri y el lacortei, son muy comunes, se pueden reproducir en el acuario. Es más, en este acuario, estos que están acá, nacieron en este acuario hace unos 4 meses. Entonces, es muy bacano porque uno cree que los únicos peces que se reproducen en el acuario son los guppies, las espadas, las mollies. No, hay tetras también que lo hacen. Es más, los cardenales y los neones en algunos de mis acuarios los he visto desovar.
Nunca han nacido los pececitos, pero al menos uno sabe que están tan cómodos que se pueden empezar a reproducir en los acuarios. Bueno, siguiendo con los peces de cardumen, tenemos los tetra, el neón negro o morichalera. Súper bonito, se caracteriza por tener una raya dorada en el medio del cuerpo, es un tetra negro, crece un poquitico más que los cardenales y los neones, pues hay que tenerlo en cuenta. Por aquí tengo datos de que pueden crecer hasta 3 y hay algunas variedades que hasta 5 centímetros, entonces siempre tener en cuenta el tamaño final del pez para saberlo en qué tipo de acuario lo vamos a introducir. Ahora unos tetras un poquitico más grandes, que está como el llama de velo y la llama común, son tetras brasileros, tengo entendido. Estos se pueden meter de 2 unidades en adelante, no es tan necesario que sea cardumen, pero si uno quiere ver un espectáculo en cada uno de nuestros acuarios, 6 unidades, 8 unidades, van a hacer unas danzas, unos bailes muy bacanos. El tetra fantasma negro o Black Phantom, me encanta realmente los visos. Y el brillante de la línea central es muy bacano, el tetra corazón sangrante. Y de ese tipo de tetras hay varias variedades y especies, pero bueno, no las tenemos disponibles. También las monjitas también se pueden tener en el acuario y es tetras, y son tetras. También hay tetras de superficie como las estrigata mármol o las palometas, caracterizadas por ser animales de cardumen y de nado muy superficial, o sea, ya no nadan a menos de 5 centímetros bajo la superficie, o sea, en este lado van a permanecer nadando las palometas. Tetras que se reproducen ya en cautiverio, como el tetra pingüino, que tiene una línea transversal negra, las afiocharas, los cola de tijera. Se pueden tener acuario plantado. Hay que tener en cuenta que ese tetra cola de tijera es más bien maldadosito, es come colas, o sea, tener en cuenta de no tener peces con las colas muy largas porque se las va a comer este animalito. Y hay otro grupo ahí en los tetras que me gusta demasiado que son las copelas o las copeinas. Son peces demasiado lindos, pero hay que tener en cuenta que crecen bastante, o sea, hay algunos que crecen hasta 9, 13 centímetros. Pero los lápices también son muy recomendados para los acuarios plantados, los nanóstomos trifasiatos, los eques. En Perú tienen unos muy espectaculares que es el Mortentaleri. Y ya pues como eso, básicamente de los tetras. Hay más tetras que se pueden tener pues en los acuarios plantados, pero bueno, no tengo acceso a ellos. Ah, bueno. Hay uno que es el tetra Congo, que tenemos acceso a ellos, se reproduce acá en cautiverio en Colombia. Es un pez espectacular para acuarios plantados grandes, acuarios de más de 200, 300 litros. También para tener en cardumen y son peces muy longevos. Entonces es supremamente recomendado. También he tenido algunos reportes de que se pueden tener algunas especies de pirañas en acuarios plantados, pero acá en Colombia es prohibida la comercialización de las mismas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Seguimos con otro grupo de peces que son los ciprínidos. En los ciprínidos están los barbos, están las bótidas o las lochas, están las rásboras y están los danios. Acá en Colombia, si empezamos a hablar de rásboras, pues tenemos acceso a 3 especies, la Rásbora vorapatensis, la heteromorfa o arlequín y la spey. Por ejemplo, aquí atrás de mí tengo un mini cardumen de heteromorfa y de Rásbora spey. Realmente me gustan demasiado, demasiado y se pueden reproducir en cautiverio. Y se caracterizan estas 2 especies es porque son naranjadas y tienen en el centro un triángulo negro y la otra tiene como un tipo de chulito o de invertido en la parte central. La vorapotensis no la tengo porque es una rásbora que crece mucho, o sea, llegaba a tener hasta 6-7 centímetros, entonces no me gusta mucho para los acuarios plantados. Realmente, yo pienso primero en las plantas y luego pienso en los peces que vayan a estar cómodos en ese ambiente. Y la Rásbora vorapatensis me parece un pez demasiado grande. El grupo de las bótidas es realmente amplio.
y hay muchas variedades pues, que se pueden recomendar en el acuario plantado. Y la botia, aparte de linda, me gusta más, es un pez, me gusta mucho porque es un pez funcional, es un pez que nos ayuda a controlar las plagas de caracoles, sea de caracol fisa, tuberculata o planorbis. Realmente a mí no me estorban, pero hay muchas personas que no les gusta ver demasiados caracoles en los acuarios, entonces es una opción muy buena las botias. La que yo más recomiendo es la Deward Loach o la botia pigmea. Crece nomás 4 o 5 centímetros y no es una botia que crece tanto como las otras, entonces no nos va a remover tanto porque los hábitos de las botias es estar nadando en la parte inferior del acuario y cuando ella se quiere esconder, se esconde con fuerza, entonces muchas veces nos puede arrancar plantas o si tenemos sustratos orgánicos como el hada, como el flúor, como el acuasolum, nos puede levantar un poquito ese sustrato. Entonces, dependiendo del acuario, se recomiendan las botias. Las botias son peces de, no, de, pues, no exactamente de cardumen, pero son muy gregarios. Les gusta tener muy buena compañía, entonces si vamos a tener botias payasos, yo les recomiendo que tengamos más de 3 unidades en el acuario, entre 3, 5 unidades. Tengo clientes que tienen más de 10 unidades de botias y realmente es un espectáculo verlas juntas. También otra botia que se puede utilizar es la botia yoyo, la pakistaní, la botia burmesi, la estriata. Dentro de ese grupo también podemos tener las culiculi. Me gusta mucho y me parece un pez muy recomendado para los acuarios plantados porque es un pez que tiene un nado muy suave, pero nos ayuda a levantar la mugre y la materia orgánica del suelo para que el filtro nos ayude a eliminarla, la culiculi. Y una que me encanta son las Borneo Soccer o las lochas mariposa, todo ese género, porque son muy buenos come algas y además que son muy bonitos, son espectaculares, tienen un nado que solo lo tienen esos peces, te pueden hacer succión al vidrio, tienen seis ventosas, entonces ellos se pegan en cualquier área del acuario y son muy muy buenos come algas, les encanta la punto verde, entonces también es un pez funcional. Continuando con el tema de los barbos, cabe resaltar que es una familia bastante extensa y que puede tener peces pequeños y peces de gran tamaño, pues que no son recomendados para acuarios plantados. Y recuerden que los que les voy a mencionar son los peces que nosotros tenemos acceso. Los de España sé que tienen acceso a muchas especies que nosotros realmente no podemos, pero bueno. Entonces voy a comenzar con el barbo oro, pues le decimos comúnmente el barbo oro, es un pez dorado, se caracteriza porque su nado es casi siempre en la parte baja del acuario, solo por este sector. Rara vez uno lo ve en la parte media o superior, es solo cuando van a ir a comer. Tenemos los barbos sumatranos, se caracteriza por tener esas rayas verticales y tener naranjado, amarillo. Hay varias especies, que es el común, hay el verde y el albino. Y ahora está pues la moda de los glowfish que no me gustan. Los glowfish que no, realmente no me gustan mucho porque mueven más sobre el aspecto natural. Ya estos peces pues modificados genéticamente no me llaman tanto la atención, pero igual también se pueden utilizar en el acuario plantado y hay que tener en cuenta que son peces muy temperamentales, entonces hay que saber con quién poder, con quién mezclarlos. Salvar boligolepi. Muy bonito, también es de nado inferior. Tenemos el negro faciato, me gusta demasiado. Los machos se les pone esa cabeza roja muy hermosa. Y uno de los barbos que para mí es uno de mis preferidos es el barbo torpedo. En la naturaleza puede alcanzar hasta 20 centímetros y es un pez espectacular para los acuarios plantados. Esa línea roja característica es muy bonita. También tenemos los barbos cherry, también está la variedad cherry de velo, muy pacíficos, muy buenos para acuarios plantados. Y bueno, en ese grupo de ciprínidos y barbos también están los labeos, bicolor, albino y el arco iris. Son muy territoriales, pero a la hora de ser agresivos, no, son muy cansones. A todo el mundo lo persiguen, a todo el mundo le tiran, pero pues. En mi experiencia no me ha tocado ver la primera muerte por un labeo, pero puede ocurrir. Las garrarrufas, excelentes come algas. La garrarrufa, la panda también es demasiado buena.
Las garrarrufas son peces, come algas, sobre todo las algas que son pegadas de los vidrios, de las rocas. La garrarrufa, la panda, también es muy buena, come algas. El come algas chino, come algas siamés. Todos estos están en ese mismo grupo. El come algas siamés tiene una banda negra en todo el recorrido. La gente lo confunde mucho con el zorro volador, que es otra variedad muy similar. Bueno, los guppies, hay muchas variedades, hay muchas especies, muchos tipos de colas, muchos colores. Son unos peces bastante alegres, alegran cualquier acuario pues por el movimiento de las colas. Personalmente me gustan mucho los Endler, Kumana. Lastimosamente ya están extintos en su hábitat, pero hay varias personas en el mundo que los reproducen todavía. Los guppies de velo, los spear tail, los blue japan doble cola. Bueno, si me quedo hablando de variedades de guppies, yo creo que no termino nunca. Son muy recomendados para los acuarios plantados. Hay que tener en cuenta con los poecíbidos, la mayoría de acuarios plantados de alta tecnología son acuarios con aguas muy blandas. Entonces, tener en cuenta la adición de calcio y magnesio para mantener la dureza y que estos peces no sufran ese golpe de pH tan bajo que generan los acuarios de alta tecnología plantados por la caída del pH y de la dureza. Entonces, esta adición de calcio y magnesio le va a mantener las escamas y las espinas o los huesitos muy bien y no se van a empezar a torcer, que es muy común que los guppies se tuerzan en un acuario plantado sin la adición de calcio y magnesio, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay algunos países donde las aguas son duras, entonces bueno, no tendrían que hacer esa adición. Las platis, también hay muchos colores, hay azules, hay naranjadas, hay rojas, hay blancas, hay verdosas, tuxedo, también muy recomendadas. Hay algo que no dije mucho en esas especies, ni en los guppies ni en las platis. Si tú tienes machos y hembras, vas a tener en cuenta que te vas a llenar. Pero te vas a llenar es que compras 3 y a la vuelta de 6 años ya tienes 1000. Entonces, o meterle solo machos, o bueno, si tienes muchos acuarios donde meter los peces, continúen con ellos. Las espadas, igual que las molinesias, crecen un poquitico más. Hay con unos velos largos, con unas espadas muy bonitas. Y de último, las molinesias. Las molinesias las dejé de último porque tienen una característica y es que son muy buenos comealgas. Entonces, si nosotros queremos tener ayudantes en nuestros acuarios, las molinesias son perfectas. Les encanta mordisquear las algas. También hay muchas variedades. Hay negras, blancas, naranjadas. Y también tienen la característica que les gusta mucho el agua dura. Entonces, para que tengan muy en cuenta en este género de peces, la adición de calcio y magnesio. Bueno, seguimos con los arcoíris. Las arcoíris hay, las melanotenias, pues que son como los más grandes. Ahí hay algunas melanotenias pequeñas. Y ya los arcoíris pequeños, que son el Iriaterina werneri, el Isla celebes y el Pseudomugil gertrudae. Entonces, comencemos con los grandes, con las melanotenias. El más conocido es el Bosemani. Se caracteriza por tener el cuerpo de dos colores, azul y amarillo. Las hembras no son tan coloridas, son peces muy longevos y son peces para acuarios muy grandes. Lo mismo que la Praecox, la Axelrodi, la Maculochi. Todas estas melanotenias son recomendadas para acuarios medianos a grandes, preferiblemente los grandes. Los otros arcoíris, el Iriaterina werneri, es muy recomendado para nanoacuarios. De ahí en adelante son peces muy bonitos. En la mayoría de lugares en el mundo solo se consiguen machos y es muy bacano ver la danza entre ese pez cuando abren las aletas. Es muy muy bacano y les recomiendo mucho este pez a las personas que pronto tienen un gambario mezclado con peces, o sea, no netamente gambario sino que quieren meterle algún pez. La Iriaterina werneri es muy buena comiendo planaria, lo mismo que las coridoras pigmeas y las sabrosos. Entonces es un pez ideal para mezclar con gambas. El arco iris Isla celebes se caracteriza por tener un ojo muy grande y azul, muy bonito, es de un nado superficial. Y también tenemos el Pseudomugil gertrudae, es un arco iris de nado submedio superficial, es muy bonito, se caracteriza por tener un ojo muy grande y azul.
Los machos son espectaculares, las hembras son más sencillitas. Continuamos con los cíclidos enanos. Cíclidos enanos hay suramericanos, hay americanos y hay africanos. El más común, empecemos de los africanos, son los pulcher. Son muy territoriales, sobre todo cuando tienen posturas en el acuario, pero son muy bonitos para tener en el acuario plantado. Son muy agresivos con peces pequeños, con gambas, se las van a comer todas. Los ramiresi, hay muchas variedades de ramiresi, está el común de río, está el German Blue Ram, el albino, el azul diamante, el azul eléctrico, los balón. Entonces los ramiresi se caracterizan por tener colores muy vivos, los comunes tienen azul, tienen amarillo, tienen unos tonos verdosos. El azul eléctrico es, como su nombre lo dice, azul completo. El azul diamante tiene la cara del German Blue Ram con el cuerpo un poquitico azulado y bueno, tiene una mezcla muy bonita. El Golden Red es amarillo con el gorrito, pues con la cabeza roja y algunos visos azules en el cuerpo. Y bueno, de los ramireses también hay algunos de velo y, bueno, también se pueden tener en el acuario plantado. Y de último, los apistogramas. Demasiadas variedades de apistogramas. Se pueden tener con toda tranquilidad, se pueden reproducir en los acuarios. Y no voy a hablar de los apistogramas porque realmente son demasiadas variedades. Hay unas variedades sacadas en cautiverio espectaculares. Y bueno, tocando el tema de los cíclidos, ya me han preguntado muchas veces sobre los cíclidos grandes o los africanos. Si hablamos de cíclidos suramericanos y que sean grandes, hay algunos que sí se pueden tener en un acuario plantado, pero al ser peces territoriales y de gran tamaño, ellos van a modificar su acuario como ellos quieran. Entonces, si todos los días van a correr este tronco para este lado, van a mover esta roca, van a arrancar esta planta, entonces el acuario nunca va a estar de la misma forma. Entonces, por eso los cíclidos grandes no son muy recomendados. Y los cíclidos africanos, la mayoría de ellos, su dieta es basada en algas, entonces son vegetarianos, entonces nos van a comer las plantas del acuario. Hay algunas especies que hemos tenido exitosamente en acuarios plantados, pero sobre todo con plantas rígidas como anubias, aponogeton, helechos, que son los leleupi, los brichardi, que son cíclidos del lago Tanganica. Y bueno, por último dejé los gobios. Realmente solo he llegado a tener el bumblebee, que es el gobio avispa, muy bonito. Es un depredador, o sea que si tienen gambas se las van a comer todas. Se caracteriza por tener bandas amarillas y negras. En la literatura hay demasiadas especies de gobios y son muy buenos comealgas. Bueno, vamos a hablar de los laberíntidos o los peces anabántidos, que son estos peces que tienen pulmón y pueden respirar fuera del agua. En ese caso están los betas y están algunos de los guramis. Los betas se pueden tener en los acuarios plantados sin ningún problema. Hay que tener en cuenta es que otros peces tenemos en nuestro acuario, que no vayan a ser peces que comen aletas. A veces las cebritas pueden molestar a los betas, dependiendo pues del tipo de aleta de los betas. Los barbos sumatranos, los tetracola de tijera, las afiocharas. Entonces, tener mucho cuidado. Betas, pues ustedes saben que hay muchas variedades. Y los guramis. Tenemos las colisas, los guramis samurai, los guramis paraíso, los guramis perla, los azules, las colisas, sea la roja, la lalia, el gurami chocolate, el gurami, el dwarf gurami. Hay muchas variedades de gurami también que podemos tener en nuestro acuario. Y en el otro video que vamos a hacer, les voy a explicar los peces que son necesarios en un ecosistema, en un acuario plantado. Entonces vamos a hablar sobre todo de los peces que son comealgas y que ayudan a mantener la estabilidad del acuario. Espero que estén muy bien y que les haya gustado. No se les olvide suscribirse y me gusta. Bye bye.